Bien, pues estamos de regreso aquí con una emisión más de Como Pateando un Bote, y como lo habíamos anunciado, tenemos la presencia de dos compañeros profesores, la profesora María de Lourdes Hernández López y el profesor Benjamín Valle López. Bienvenidos, bienvenidos, compañeros. Gracias. Ellos, bueno, ahorita nos van a plantear la problemática que están viviendo, pero sabemos que es de la opinión pública, y como que son de la sección 9, ¿verdad? Sección novena, uh-huh, democrática de la CENTE. Como sindicato hemos estado presentes ahí en algunas reuniones, aparte de las asambleas de jubilados y pensionados de la CENTE, que pretenden crear una organización a nivel nacional. Y ahí nos enteramos de este asunto, de que producto de la batalla que vienen dando, de la confrontación que han tenido con el gobierno federal por detener la mal llamada reforma educativa, bueno, pues el gobierno en represalia ha cesado a algunos maestros que realmente sentimos, ustedes nos lo aclararán, lo que está sucediendo pues es una revancha, es una venganza por haberse opuesto a la reforma educativa, la mal llamada reforma educativa, y los han cesado de sus empleos. Quisiéramos que nos explicaran, profesores, profesora, cómo se da este proceso que finalmente la autoridad arbitrariamente lo cesa de su empleo. Bueno, a raíz de que nosotros participamos en el movimiento magisterial que se inició en el mes de mayo, en el mes de junio, finales del mes de junio, los padres de familia optan por cerrar la escuela. Nos solicitan a nosotros que nosotros a través de que cerraron la escuela, nosotros repartamos unas guías de trabajo para sus hijos. Aunque estemos participando en las movilizaciones, que no perdamos el contacto con ellos ni con los niños. Nosotros diario, en los días que la escuela estuvo tomada, diario nosotros entregamos trabajo a los niños, diario lo recibíamos para revisarlo. Posteriormente, cuando regresamos a clases, que se inicia el nuevo ciclo escolar, nos empiezan a entregar notificaciones, y el día 28 de septiembre nos llega la notificación en la cual nos indican que estamos separados del servicio por haber acumulado 4 inasistencias. Cuando los padres se enteran, ellos deciden apoyarnos y nos sugieren que demos clases afuera de la escuela. Cuando las autoridades se enteran de que estamos trabajando afuera, sobre todo el secretario de Educación Pública comenta que pues es así como era un shock mediático de nuestra parte y de los padres de familia el estar dando nosotros clases fuera de la escuela. Y bueno, aquí es una contradicción, porque cuando inició el movimiento en Oaxaca, un maestro se opuso a la movilización y dio clases fuera de la escuela, y el secretario de Educación pues lo felicitó, incluso le mandó un diploma por haberse opuesto a la movilización y, al contrario, dar clases fuera de la escuela. Y ahora que nosotros lo hacemos, pues él nos sanciona así, nos pone en mal delante de los medios, porque cómo nos atrevemos a nosotros hacer semejante cosa. Incluso manejaba que utilizábamos a los niños. Y cosa que no, porque los mismos padres nos apoyaron para que nosotros estuviéramos laborando fuera de la escuela. Eso lo realizamos durante una semana. Los padres se acercó todo el área y ahí estuvieron los padres con nosotros mientras los niños tomaban clases. Posteriormente, pues viendo la situación de que no queríamos que hubiera ningún, porque estamos en una vía que es muy transitada,
no queríamos que hubiera ningún accidente, y los padres toman la decisión de que, pues, a partir de la siguiente semana se hace una asamblea con todos los padres de la escuela para tomar la decisión si seguimos trabajando fuera de ella o bien entramos a la escuela. Y así es como los padres, en esa reunión que realizan, llegan a la conclusión que lo mejor es que entremos a la escuela, y ellos nos abren la escuela, y a partir de ese día empezamos nosotros a trabajar dentro de la escuela sin salario durante 2 meses. ¿Qué escuela es? Es la escuela primaria Leonardo. De ahí, ¿dónde está ubicada esa persona? En Calzada de los Misterios, okay. Y Circuito. De ahí hemos despedidos 11 profesores, la mayoría frente a grupo. ¿Incluso al director? Posteriormente, como el maestro pues nos permitía la entrada a nosotros, pues para una manera de presión es a él también sancionarlo con el despido. Esta problemática, desgraciadamente, no es solamente de esta escuela. En la Ciudad de México hay más maestros separados por esta misma razón. Sí, hay maestros de Tláhuac, maestros de una maestra de Contreras y 4 maestros de la escuela Portillo. ¿Y todos por la misma razón? Por la misma situación. Bueno, y los padres de familia, porque tenemos conocimiento, en algún momento o durante todo el movimiento han estado apoyando. ¿Qué ha pasado con la situación de con la relación maestro padre de familia? Sí, miren, de hecho, desde que empezó la situación, nosotros siempre hemos declarado esta parte de que hay trabajo en la escuela, ¿sí? Siempre hemos mencionado eso y siempre lo recalcamos, porque ningún padre, ninguna comunidad va a apoyar a profesores que donde no haya trabajo dentro del aula, ¿sí? Entonces pues de alguna manera eso es lo que nos ha mantenido fuertes. Cuando los padres deciden apropiarse de esto, deciden tomar la escuela, ellos se han mantenido todos los días. No ha habido ni un solo día que no hayan estado tanto afuera como dentro de la escuela. Ellos se han organizado. Ellos han tomado las propias decisiones e incluso han dialogado con la administración federal, pues obviamente los cuales pues ellos han tomado su barrera, es decir, no va a haber marcha atrás, es esto, es esto y es esto. Y han acudido los padres, han acudido a la SED, acudieron a la SED, mejor dicho, para entregar un oficio, en el cual ese día no lo recibieron. Al otro día tuvieron que presentarse al Senado, donde estaba compareciendo el secretario de Educación Pública, Aurelio Niño, y ahí es donde le entrega el oficio el diputado Bartlett, donde le hace llegar este oficio de la solicitud que les están pidiendo los padres de familia, ya que en sus oficinas pues le cerraron la puerta a los pequeños. A lo que voy es que ellos son los que se han organizado para tomar esta decisión, ¿sí? Nosotros en la escuela, por mencionar, tenemos muchísimos proyectos. Por mencionar uno, cada mes hacemos un miércoles de cada mes una asamblea general donde participamos todos, alumnos, maestros, ¿sí? La comunidad en general, y ellos van tomando sus propias decisiones. Sí, ellos opinan, los participan, no, los niños, en ese caso es con los niños, toman sus decisiones, qué es lo que quieren, para mejora de la escuela, qué es lo que ellos necesitan, qué sienten, qué es lo que está pasando dentro de la escuela. Sí, entonces no esperamos que a nosotros nos venga a decir un modelo educativo qué vamos a hacer. O sea, nosotros sabemos perfectamente como educadores qué es lo que tenemos que hacer dentro de las aulas. Y bueno, mencionando otro, está el taller también de lector, de escritores, donde los niños redactan sus propios textos. Se hizo un taller de madres lectoras todos los miércoles. Pasan a los salones de 10 a 15 minutos
a leer su cuenta a los grupos. También tenemos el dibujo libre, hacen sus producciones y los niños explican qué es lo que dibujaron, sí, qué es lo que quieren expresar en ese dibujo. Y eso es lo que nos hemos cansado de decirle a la autoridad, que si los padres están ahí es porque hay trabajo dentro de la escuela, y por eso, por trabajo, nos han corrido, nos han cesado por motivos políticos, exactamente. Y se escucha feo, pero esta es la reforma educativa, ¿no? Este es el vivo y claro ejemplo de lo que es la reforma educativa. Se escucha feo, pero se vive peor, pero ¿no? Pero se vive peor, exactamente. Y bueno, ahorita tomamos esa decisión de separarnos del plantel por necesidades que así lo requerían, y bueno, los padres todavía siguen ahí. Es muy interesante esto que ustedes nos comentan, de que ustedes como magisterio han tomado iniciativas para innovar, vamos a decir así, la participación de los padres y de los alumnos, ¿no? Y de mejorar el esquema educativo que actualmente está vigente, porque la verdad, como ustedes dicen, el cerco mediático al movimiento, como lo fue con nosotros, después fue con ustedes, de descalificarnos, ¿no?, como trabajadores frente a la sociedad, ¿no? Y eso es nos resulta complicado a los trabajadores remontar, ¿no?, la toda la apabullante fuerza mediática que nos echan encima y que buscan que el movimiento se aísle. No, nosotros pues igual le decimos aquí, cuando por dos, tres changos que se comportaban mal con los usuarios, pues ya todos éramos los mismos changos, ¿no? ¿Verdad? Y eso justificó en su momento el golpe que se nos dio. Nosotros, así es que entendemos. Nosotros le llamamos charros. Charros. Los changos. Bueno, pero pues vaya, a lo que quiero llegar es que entendemos perfectamente el sentido de la lucha que ustedes están dando, y la importancia de que se difunda la convicción y el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Así es que pues, para que todos nuestros compañeras y compañeros que nos escuchan, pues estemos claros que la lucha del magisterio está viva, ¿no? Está presente, está continua, y que merece y requiere todo nuestro respaldo. Sí, el día que estuve yo ahí por la sección novena, hablaba de que estuvieron los padres de familia. Me parece que es un vínculo necesario, importantísimo. Estratégico, diría yo, para el movimiento. De que el vínculo con los padres, ¿no?, se vinculen y reconozcan la lucha que están haciendo los maestros. Por lo que nos explican, la escuela tiene un proyecto desde los propios maestros, que a lo mejor pues no es el que la autoridad quiere imponer. Seguramente no es el de Aurelio Nuño. Sí. Y entonces, bueno, pues eso golpea al su proyecto educativo. Finalmente, bueno, aquí se ha dicho muy claro, es una determinación de carácter político. La sección novena, ¿cuántas escuelas aglutina o cuántos profesores hay que estén en la lucha de la CENTE? Pues esta última vez sí, sí fueron muchas, pero la cantidad exacta no la tengo. De hecho, el movimiento al finalizar el ciclo escolar fue tan impactante que, bueno, las autoridades decidieron iniciar el diálogo, ¿no? Ese diálogo que tanto había pedido desde el mes de mayo, reclamado, exactamente. Y bueno, cuando se da el diálogo, ellos invitan entonces a debatir esta parte de vamos a hacer un modelo educativo, que pues al final de cuentas pusieron el que ellos quisieron, ¿no? El que ya tenían planeado, ¿no? Entonces, es simplemente otra vez lo que ellos deciden. Y mencionabas algo muy importante, o sea, en la educación los ejes son esos, o sea, alumno, padres de familia y maestros.
Y yo creo que es con que es este importante que para la educación es necesario tomarnos en cuenta a todos, absolutamente a todos. Entonces, en el acuerdo pues se llegó en que si regresamos nosotros a trabajar no habría ninguna represión, ninguna represalia. Uh-huh. Y más sin embargo, pues ellos no cumplieron y bueno, no solamente somos 21 los que participamos en la movilización. Sí, fuimos miles. ¿Y cuál fue entonces el mensaje? ¿Cuál es el mensaje con nosotros? Y eso sin mencionar que de los 21, 11 son de la escuela primaria Leonardo Bravo. Entonces, o sea, son 21 compañeros que están separados por este motivo de la sección 9. Por este motivo nada más. Y 11 particular de la Leonardo Bravo. Y pertenecemos a, estamos en grupo. Yo, por ejemplo, tenía el segundo, lo sigo mencionando así, ¿no? El segundo B, no alcancé a terminar este proceso de primero y segundo año, tuve a mis pequeños desde primero, y a la autoridad no le importa ese vínculo, no le importa esa parte, claro. Realmente que es lo que ellos están manejando en esta reforma, ¿no? Que es la educación, o sea, no les interesa, entonces, pues eso es lo que estamos padeciendo. Se ha satanizado mucho, decía Paco, la guerra mediática, los intereses contrarios a los trabajadores que hoy pretenden imponer o están caminando en esta ruta de lo que ellos llaman reforma educativa, agarran pretextos o supuestos argumentos, y se ha satanizado mucho el magisterio que se opone a la evaluación, como si ese fuera realmente con la evaluación efectivamente fuera una cuestión de una reforma educativa que mejorara las cosas. Ustedes han dicho y nosotros lo hemos respaldado, que bueno, pues es el argumento para finalmente privatizar la educación pública, ¿no?, en este país. ¿Qué tipo de acciones, qué respuesta están planteando ustedes ante esta situación que hoy padecen, que hoy están viviendo? Sabemos, bueno, pues que la solidaridad de algunos sectores del sindicalismo pues está ahí presente, pero ¿qué otro tipo de acciones han planteado o están pensando llevar a cabo? Bueno, lo que nosotros solicitamos, pues primero que nada, la reinstalación a nuestro trabajo. Claro. Finalmente, las autoridades fácilmente dicen pues faltaron y pues no hay marcha atrás, están cesados, pero yo creo ¿han planteado alguna demanda? Sí, estamos ahorita trabajando en la cuestión jurídica. Eso. Estamos trabajando en la cuestión jurídica, aunque a pesar de, bueno, como es una nueva ley, pues también hay que estar buscando la jurisprudencia. Sí. Porque de alguna manera, pues también sabemos que es una de las reformas, ¿no? Planteadas por el gobierno. Así es. Entonces, de alguna manera, pues como que difícilmente alguien va a poder sacar esto a favor nuestro. O sea, estamos en una situación muy muy complicada. Sí. Ahorita mencionaban lo del examen. Nosotros nunca nos hemos opuesto al examen para nada, porque nosotros pues también evaluamos a nuestros alumnos para ver en qué están mal, en qué están bien y qué tenemos que mejorar. Sin embargo, ellos no dicen que para nosotros no se evaluemos, pues tenemos que renunciar a los derechos adquiridos. Es que ese es el punto. Sí, y esa es la cuestión por la cual los maestros... Aquí, para que le quede claro a nuestro auditorio, yo tengo entendido que cuando ustedes aceptan la evaluación, renuncian a su derecho a antigüedad. Claro. ¿Verdad? Renuncian a su base, como quien dice. Sí. Se les da un puesto temporal por 4 años, ¿no? Exactamente. Fíjense nada más, compañeros, si nos hubieran condicionado a nosotros la capacitación y a que tu estabilidad laboral dependiera de eso. Eso es absurdo, ¿no? Exactamente. Y el gobierno lo que ha hecho es hacer ver a la gente todo lo contrario, que no nos queremos evaluar, que somos flojos, cuando no es así.
En el momento en que los compañeros a los que les ha tocado evaluarse entran a la plataforma, inmediatamente ahí el sistema les dice que aceptan el nuevo régimen, que es por 4 años. El mismo secretario de Educación ha mencionado que es por 4 años, ¿no? O sea que nosotros no perdemos nada al evaluarnos, estamos ahora sí que adquiriendo nuestro empleo por 4 años. Y entonces, ¿dónde quedó toda nuestra antigüedad? Gracias. ¿Dónde quedaron todos nuestros derechos que a través de una revolución se ganaron? Ajá. Y que ahora pues con la mano en la cintura no los quitan. Así es. Y por eso es que el magisterio pues se ha pronunciado, ¿no? Por eso el magisterio pues ha hecho los movimientos que se han hecho. Al gobierno no le interesa, por ejemplo, que en otros estados pues ha habido hasta muertos. Y nosotros lo que decimos, una evaluación estandarizada pues no va a llevar a ningún resultado positivo para mejorar la educación, ya que yo, profesor, si quiero pasar esa evaluación, pues me puedo dedicar a prepararme para el examen, y entonces, ¿dónde dejo la actividad de mi grupo? Entonces, o sea, ellos no lo están viendo por ahí, además de que los exámenes pues son elaborados por empresas que ni siquiera tienen conocimiento de lo que pasa dentro de un grupo, dentro de un aula. ¿Coneval? ¿Coneval? Pues es uno de ellos, pero aparte hay otras empresas que se dedican. ¿Tienen ubicadas ese tipo de empresas ustedes? Bueno, yo en este momento no las recuerdo, pero sí hay empresas a las cuales ellos les han dado, o sea, esa responsabilidad de que ellos elaboren los exámenes. Hazme el favor. Y entonces, las condiciones del Distrito Federal, las condiciones de Oaxaca, de Chiapas, pues son muy diferentes a las nuestras, y el examen es el mismo para todos. Claro. Y para todos los niveles también, ¿no? Exactamente. O sea, es universal. Ahora, por ejemplo, el compañero mencionaba, en la escuela, por ejemplo, en los grupos de primero y segundo, se trabaja lo que es el dibujo libre. Los niños elaboran su dibujo y posteriormente cada uno pasa al frente del salón y empieza a platicar qué dibujo. Y ya los niños pues eligen bueno, en este caso en primero y segundo no, pero de tercero a sexto se hace un texto libre donde los niños escriben lo que ellos quieran, pasan, lo leen y el resto del grupo opina cuál es el mejor texto. Se hace una recopilación de todos los textos a través de todo el ciclo escolar. Entonces, para el gobierno pues se nota que nunca ha estado en un grupo. Ahora, ahorita que él estuvo, que vieron la... Son gente que no está formada en el tema educativo. Claro que no. Y para ellos, por ejemplo, anteriormente si usted se quería cambiar de grupo, de escuela, nada más, por ejemplo, de escuela, si usted se quería cambiar, por decir algo, en noviembre, diciembre, ya no le permitían el cambio porque decían, ¿cómo se va a cambiar si va a desestabilizar emocionalmente al grupo? Y ahorita nosotros ya teníamos, por ejemplo, yo también soy maestra de segundo grado, el curso anterior tuve al grupo con el que estaba yo ahorita, y a ellos no les importó lo que los niños piensen, lo que los niños sientan, a ellos no les importa. ¿Por qué? Porque para el gobierno los maestros, los alumnos y los padres solo somos números. O sea, no es verdad que por ejemplo, el secretario de Educación, yo lo he escuchado en muchas reuniones o en muchas entrevistas que le hacen, y él dice que la prioridad para él es la educación, y el día que los padres de familia de la escuela Leonardo Bravo y llevaron a sus hijos, ¿qué hicieron? Cerrar la puerta. Entonces es una gran contradicción, porque por un lado dice que le importa y cuando los niños van, le cierra la puerta. O sea, yo creo que pues tendría que analizar lo que dice y lo que hace. Es congruente. Exactamente. Y ahí hay una cuestión que es es una falsedad, ¿no? O sea, poner por delante el derecho de los niños o poner el derecho de los niños por encima del derecho de los trabajadores, bueno, pues todo el mundo reconoce que los niños tienen derecho a la educación, pero eso no tiene por qué confrontarse con el derecho de los maestros a defender sus derechos. Así es. Y entonces lo ponen ante la opinión pública en este sentido. Pues la gente dice, pobrecitos niños, no los van a dejar sin educación y malvados maestros. Escuchaba ese día que estuve ahí en la novena, uno de los separados es el profesor Francisco Bravo, que es el director, y algún compañero jubilado
porque era una reunión de jubilados, mencionó y hizo un reconocimiento al profe Francisco Bravo, que en su tiempo compitieron por el puesto de la dirección y que fue una evaluación donde él salió con excelencia. Y ahora le quitan su puesto de trabajo, ¿no? Está la posición de la escuela. Por lo que se entiende, no todas las escuelas de la sección novena están en la misma, en el mismo rumbo de lucha, ¿no? Algunos, bueno, pues a lo mejor decías hace un rato fuera del aire, por la necesidad. Entonces los compañeros, maestros, profesores que se comprometen y están conscientes de la lucha, pues los aíslan y le están haciendo este tipo de cosas. De parte de los demás maestros de la sección 90, ¿hay solidaridad? ¿Hay manera de solidarizarse con ustedes? ¿La escuela está cerrada o están dando clases? No, está dando clases. O sea, la escuela no ha, no ha dejado de dar clases. Nosotros estuvimos dando clases sin sueldo desde el primer día de octubre hasta apenas el viernes pasado. Porque la escuela es una escuela de tiempo completo. La escuela tiene comedor y a los padres pues les dan una ayuda en la campaña esta de contra el hambre, les dan una ayuda a los padres para que puedan solventar el gasto del comedor. Dado que al maestro Francisco ya le había notificado que también quedaba despedido, ahí le daban 4 días para, bueno, no despedido, sino lo cambiaban de centro de trabajo. Ahí le ofrecieron esa. O sea, lo cambiaban de centro de trabajo y le dijeron que si en 4 días él no se presentaba, automáticamente quedaría cesado igual que nosotros. Pero dada esta situación de que llega el apoyo económico para los padres, también les empiezan a llaman a los padres que representaban al resto a la comisión de padres que representa al resto de los padres de la escuela, los llaman para decirles que si ellos siguen permitiéndonos la entrada a nosotros dentro del plantel, las calificaciones de los alumnos no tendrán validez. Y además, pues no van a poder obtener esa ayuda, porque si el maestro Francisco quedaba fuera de la escuela, no iba a haber quien validara ese apoyo, porque lo tienen que validar con las copias de... O sea, hay que certificar toda esa documentación y obviamente la tenía que firmar el director. Si el maestro quedaba fuera, pues los padres no podían acceder a ese apoyo. Y bueno, los padres hablaron con nosotros. Nosotros siempre les hemos dicho, la intención nuestra no es perjudicar a nadie, ni a los padres ni a los alumnos, sobre todo a nuestros alumnos, porque creemos que el ser maestro no nada más es llegar y decir, bueno, yo soy maestro y ya. No, creo que es una profesión de vocación. Y ahorita, por sin ejemplo, duda. Y ahorita, por ejemplo, para el nuevo, para la nueva evaluación de las personas que quisieran incorporarse al servicio docente, estaba abierta a cualquier sí, licenciatura. Este burro se atrevió a decir eso. Y entonces, qué bárbaro. Y entonces nosotros decimos, porque bueno, hemos visto, sabemos de compañeros que son licenciados, pedagogos, psicólogos, y la verdad, pues les cuesta mucho trabajo ser docentes, porque no tienen una formación normalista, y ahí viene todo, de ahí el hecho de que quieran cerrar las escuelas normales, ¿sí? O sea, todo viene. Es un golpe muy serio a logros educativos que ha tenido el país, ¿no? Claro. Y entonces uno dice, o sea, pues es un absurdo eso. Ahí viene todo, ¿no? Incluido el cierre de las normales. Yo soy arquitecto, que voy a tener que ir dando clases ahí. Pues a lo mejor pudiera dar muy buenas clases de matemáticas, pero faltaría ver si los alumnos le entienden. Si me entienden. Y si yo los aguanto. Sí, el asunto sí, es otro tema. Normal los forma como docente. Claro, es gente que tiene la vocación, sí. ¿No? Sí, finalmente es la educación una mercancía, pues la abres, claro. Y el que quiera dar clase. Se atrevió, yo vi la nota periodística en el noticiero donde se para muy ufano, le hemos quitado el monopolio al magisterio, ¿cuál? Ya cualquier profesionista puede ser maestro. Eso es una ofensa.
a la inteligencia de los mexicanos, ¿no? Y bueno, por otro lado, los y a la dignidad de nuestros maestros, los y nuestros alumnos que en la escuela se llevan, como en lo de lectura, el taller de escritores, la asamblea escolar, donde los niños, ya comentaba el maestro, donde los niños se reúnen y ellos es que es una disciplina la pedagogía, la enseñanza es una disciplina, es una materia con mucha complejidad intelectual, filosófica, que no cualquiera la va a entender nada más con una barnizada, ¿no? Claro, y por ejemplo, todos esos proyectos que hay dentro de la escuela, pues son implementados precisamente por el maestro Francisco Bravo, ¿no? Entonces yo creo que sí, de alguna manera nos creemos que es una manera de molestar al maestro y sobre todo a todo su personal, ¿no? Es una represión. Sí, es una represión. Pero directamente. Es un acto represivo. No fuimos solamente 11, ni 21, ni 30, sí, o sea, fuimos muchísimos a nivel nacional. ¿Y por qué solamente con la escuela del maestro Francisco? No, y que costó hasta vidas, ¿no? Claro. La matanza que hay en Nochistlán. Entonces, bueno, la respuesta al proyecto educativo del gobierno ha tenido una respuesta digna del magisterio democrático. Desgraciadamente, luego, pues las luchas entran en retroceso, se desgastan, pero yo creo que hay que seguir enarbolando y manteniendo las banderas que es finalmente en defensa de la educación pública. Así es. Que es un logro de la dignidad de la educación del pueblo pública de México, ¿no? Así es. Y hoy se atenta contra la salud al volver toda una mercancía, ¿no? Es un muchachito cagengue Nuño, es un junior que... ¿Qué le dicen? El sargento Nuño, ¿no? Sí, sí, pero es un junior. Y sigue repitiendo. Es un personaje que nunca pisó una escuela pública. No, lo mismo ayer en Morelia volvió a decir de que ya no está el monopolio del sindicato. Pues ya no están en contra de los profesores. Yo creo que hay que cubrirlos de solidaridad. Así es. Que el sindicato se ha caracterizado, a pesar de... nosotros luego requeríamos de solidaridad y no la teníamos, pero nunca la hemos dejado de dar y no la vamos a dejar. Hay eventos que se vienen en fechas próximas. Yo estoy enterado pues que parte de esta sección novena están participando en los trabajos de la nueva central de trabajadores. Hay eventos que se vienen en estos días. Y bueno, pues yo creo que hay que llevar a todas las tribunas el problema, darlo a conocer. ¿Hay alguna manera de solidarizarse, alguna otra manera de no se les está aportando alguna cantidad, que hayan abierto alguna cuenta bancaria, algo, para cubrir, porque pues están sin recibir dinero, ¿no? Y eso pues desde entradita hay que intentar resolverlo. Sí, bueno, la sección 9 abrieron una cuenta a nombre del maestro Enrique Enríquez, que es el secretario general, y ahí bueno, toda la gente que ha sido solidaria con nosotros, pues ahí ha estado. ¿Lo tienen el número? Ahorita en la mano no. Yo lo traía en mi celular, pero ahorita que veníamos para les dejamos acá, nuestra se los encargamos para sí, les dejamos darlo, nuestra tarjeta para que vean nuestro correo. Sí, y nos lo puedan enviar. Claro. Sí, porque pues es de entrada resolver la cuestión económica y luego, bueno, pues vendrá lo que están diciendo, la cuestión jurídica y la cuestión política sobre todo, ¿no? La movilización, lo que ustedes están acostumbrados en la cuestión de la lucha llevar adelante, pero sí de entradita, pues en la medida que se pueda una ayuda económica, entonces nos faciliten el número donde se puede depositar alguna cantidad, ¿no? Nosotros lo difundimos. Y bueno, pues algo que quisieran expresar finalmente, que no les hayamos preguntado, que ustedes sientan la necesidad de expresarlo, para que la gente que nos escucha, bueno, pues esté enterada de esta problemática que está sucediendo. Pues yo creo que más que nada que la gente realmente se informe en medios independientes como este, donde pues está diciendo la realidad de lo que sucede, porque desafortunadamente, como mencionaban hace un rato,
pues este, también se nos ha golpeado mucho a través de los medios mediáticos, bueno, los medios comerciales. Este, han hecho lo posible por pues opacar este movimiento y todo lo contrario, ¿no? A este, hacernos quedar mal. Así es. Afortunadamente tenemos pues los padres de familia, si ellos vieran que no trabajamos no estarían con nosotros. Uh-huh. Entonces pues sí, que ojalá a través de estos medios haga, ahora sí que se extienda esta información y pues este, pues unirnos como todo trabajador que somos de la ciudad. ¿Hay alguna página de la CENTE o de algo donde estén subiendo información? Sí, está la página de la sección 9. ¿Y allí se puede encontrar información de la lucha? Sí, y también de los eventos. ¿Cómo se busca esta página? Sección 9. Sección 9, CENTE. CENTE con C. Con C de casa. Ok. Sí, hay que diferenciar, ¿eh? Sí. La CENTE del CENTE. Ok, bueno, para que la pregunta busquen nuestras amigas y amigos, ¿no? Se me pasaba. ¿Cuántos grupos tiene la escuela? 12. ¿Y están funcionando? Sí, todos, porque ¿entraron maestros a suplirlos? Sí, ya el día viernes se presentaron los maestros sustitutos. ¿Qué cosa? Así le llaman, sustitutos. Sí, labores de esquirolaje, ¿no? Sí, de hecho, miren, yo les quiero compartir esta parte de que mencionaba mucho de que eran maestros, compañeros que habían sido ganadores de por medio de la evaluación y reconocidos. Maestros son, no hay mucha demanda. En muchas comunidades de la República están haciendo falta profesores. Tengan cuidado, bueno, se los digo de manera como sociedad, como pueblo mexicano, porque el gobierno federal, su objetivo ahora, no sé, lo soñaron, no sé dónde les vino la idea, sino está reduciendo así el bolsillo, ¿no?, de nosotros. En cambio ellos, por mencionarles cifras, los diputados van a recibir 361 mil pesos simplemente por aguinaldo, ¿no? Entonces son cifras, la verdad. Sí, hay una... La verdad, son 1,000 pesos casi diarios, ¿no? Es que están manejando, sí es una ofensa. Entonces, a lo que voy es que están cerrando escuelas, pues con el fin de ir reduciendo, ¿no?, esta parte, porque precisamente en vez de dar lo que realmente necesita la educación, pues se las están pasando en campañas, ¿sí?, ya políticas, y ni siquiera están realmente con el objetivo real, que es mejorar la calidad de la educación. Entonces imagínense cómo, si aquí en la Ciudad de México a uno se le dificulta y busca una escuela cercana, ¿no?, para ir a dejar a su hijo y trasladarse a su trabajo, o imagínense, cierran una escuela, van cerrando escuelas. Sí. Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Esa ahora es la cerrar idea. Las escuelas, salón, pequeñas, salones, ¿no?, sí, de capacidad para 30 alumnos, porque usted no me dejará mentir, como arquitecto, tienen la capacidad, ¿no?, un aula para... Claro. Para pues para todo, ¿no?, para todo tipo de, incluso hasta siniestros, ¿no? Uh-huh. Meter más alumnos. Ahora ya no, de 30 ahora van a ser de 40, sí, porque sí, ya cerramos esta escuela. Entretenimiento, pero ahora, ¿a cuántos chamacos les van a dificultar su traslado a la escuela? Y en las comunidades, o sea, comunidades donde yo soy de, sí, les comento, soy de Guerrero, y orgullosamente digo que que llegué a trabajar en una escuela rural. Yo me trasladaba pues el domingo para estar ahí y empezar la jornada el lunes, y me aventaba una hora caminando. Y eso de una escuela a otra, pues les estoy hablando, imagínense, de una escuela a otra es una hora, pues ahora cierran la escuela y a ver, ahora va a ser una hora más, y media. ¿A cuánto más? O sea, no, o sea, claro, realmente, o sea, ¿cuál es el objetivo real? ¿Reducir? Claro. Sí, eso es reducir. Sí, reducir el universo educativo. No, reducir la oferta educativa. Reducir la oferta educativa. Y pues esto. Dejar a chamacos sin el servicio. Sí, exactamente. Porque al final de cuenta, nos están preocupando porque los niños mejor van a decir, no, pues no voy. Sí. O sea, no voy. Sí, sí. O los papás se les va a dificultar también. Se les va a dificultar también acompañarlos. Y ahí es donde entran las escuelas privadas.
Claro, sí, sí, finalmente, o sea, está diseñado, sí, todo para favorecer, sí, sí, que se instalen los privados. Que, claro. Los papás, o sea, cuando uno habla de privatización, pues ese es un ejemplo. Claro. O sea, ese es un ejemplo de tal manera. Una forma de golpear la escuela pública. Exactamente. Y porque otra vez nosotros tenemos que desembolsar. Cuando a nosotros no nos corresponde, les corresponde. No, es obligación del Estado. O sea, a nosotros no nos regalan nada. Al contrario, nosotros los estamos manteniendo. Como bien dijo la compañera, aquí hubo una revolución que estableció eso como una obligación del Estado. Y parece que de nada sirvió, porque seguimos teniendo caciques, seguimos teniendo tiendas de raya, ¿no? Sí, hay una vuelta a la rueda de la historia. Hay un retorno al porfiriato. Hay un retorno al porfiriato. Sí, todos estos, lo estamos viviendo. Estas cuestiones que dieron motivo para una lucha armada, sí, pues hoy se reproducen. Y bueno, pues no se trata de llegar a esas condiciones, pero sí hay que, en cada sector, en cada trinchera, pues la lucha social, ¿no?, es la que puede modificar el rumbo de este país. Así es. Y ustedes han sido unos dignos representantes del magisterio. Nosotros aquí acuñamos una frase que dice que aquí y ahora con la coordinadora, y esto lo hemos sostenido, ¿no?, en los hechos, de tal suerte que, bueno, pues están abierto el espacio, si nos hacen favor de llegar el número de cuenta. Gracias. Porque pues eso es fundamental, ¿no?, alguien que se sensibilice y pueda aportar algo, a ustedes les permite resistir en mejores condiciones. Claro. Eso pues ya lo pasamos nosotros. Eso es muy importante. Y siempre es... Y que mantengamos actualizados a nuestros compañeros. Yo diría, el próximo jueves, si nos manden una nota, nos tengan actualizada la información. Si vienen, para, si nos acompañan, o si gustan venir unos minutos, pues aquí siempre va espacio para ustedes. Gracias. Sí, sí, sí. Sí, gracias. Pues algo que quieran agregar. Pues agradecerles la visita. No, con mucho gusto. Y la solidaridad. Aquí estamos. Bueno, a veces no estamos aquí siempre, porque hoy no estuvo el compañero Carlos Magalillo, porque estamos en el tercer piso del edificio de Insurgentes. Del 98. Sí, pero el programa está abierto, Radio SME está abierto, para cualquier expresión. Es una expresión sobre todo para los trabajadores. Claro, claro. Como sí, ustedes. Esa es la intención. Bienvenidos. Iba a decir algo, maestra. Bueno, que siempre los hemos visto al lado nuestro. Así es. En todas las marchas siempre los hemos visto al lado nuestro, y pues eso es muy gratificante. Así debe seguir. Ahí así debe seguir. Pues gracias por habernos acompañado, y vamos a difundir lo que aquí nos han expresado, ¿no? Que continúa la lucha del magisterio, y hay que continuar con la solidaridad como trabajadores. Muy bien. Nos vamos a un corte, mi querido señor productor. Ya estaba durmiendo ahí. Sí, mañana más. Me hago bolas aquí con eso. Vamos a la música. Ya está fuera del aire, si no, puede ser como Javi. Tiro, manito, hay huésped en la casa, o lo que es lo mismo, Johnny, pórtate bien. El invitado de hoy es...
Despréciame si quieres, alma mía. O lo que es lo mismo, pon tus barbas a remojar. Movimiento Obrero. ¿Quién es esa voz? Oye, ese, hay un fantasma por aquí. No es, la planchada. Sí. La planchada. Y no precisamente el fantasma que recorre Europa. Sí, sí, sabía que aquí hay un fantasma, ¿no? En el edificio de Antonio Cas. Carlos Magarillo. ¿Qué pasó? Ole, su novia. Su novia de Carlos, que la conocen como la planchada. La planchada. Sí, hay un mito. Que era, aquí, que era una, ¿no? Una leyenda. Una leyenda. Era enfermera de aquí, no, de servicio, compas, médico. El servicio médico. Querido César Torruella, César Torruella, él nos podía platicar de la planchada. ¿No hay una leyenda urbana de la planchada aquí? Sí. Sí. Ahorita es su programa, ahorita sigue. Sí, después sigue. César, la revolución de las ganas, manos de las canas. Pues en mi oficina, cuando era secretario de trabajo, hubo cosas raras, ¿eh? Ah. Sí, 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 sí. Sí, hay compas. Y se los atribuían a la planchada. Son los comisionados. Ah, sí. Que decían, no, es que sí, sí, sí. Aquí hay un compañero. ¿El Morocco? No. Otro compañero que también está con nosotros, Héctor Pimentel, que él no cree en esas cosas. Uh-huh. Él dice que no existen los fantasmas, etc. Igual no existen. Magarillo. Un día se quedó aquí y ya nos fuimos tardecito, como a las 7, 8 de la noche. Y bueno, nos despedimos hasta la mañana y bueno, nos bajamos. Y pues como siempre, se encuentra uno ahí abajo a alguien, platicas y todo. Sí. Y cuando volteamos a ver, venía bajando hasta pálido. ¿Qué pasó? No, nada, ya me voy. Se fue. Sí. Y a los días nos platicó que alcanzó a ver cosas extrañas aquí. Y dice, yo pensé que alguien de ustedes se había regresado porque claramente vi que pasaron para ir para acá. Y salí a ver y no encontré a nadie. Me volví a poner en mi escritorio, volví a hacer alguna cosa y volví a sentir que pasaban por la puerta de la oficina, que es la del fondo. Dice, y entonces hasta dejé todo prendido y le apagan más. Ahora entiendo, ¿de cuál fuma el lector? Sí, sí. Ya no se meta en esas cosas. En alguna ocasión, igual, ya ves que en la escritura de trabajo luego acaba uno muy tarde. Entonces, alguna vez se quedaron dos compañeros ahí al final, ya igual, levantando, alzando todo, y oyeron que tecleaba una máquina, porque había entonces todavía máquinas de escribir, que alguien tecleaba dentro de la oficina, y dijeron, pues ¿quién se quedó dentro de la oficina? Y llegaron y no había nadie. No había nadie. No había nadie. Era un ruido ahí extraño. Esta es la sección cuchicuchi. No, eso es todo fantasmas. Sí. Mejor hablemos de cosas reales. Sí, ¿no? Comentabas, Paquito, que, sí, algún que hoy salió, giro en la cuestión. Salió una nota muy interesante. Salió una nota muy interesante de una determinación de la Interamericana de Derechos Humanos a favor de los trabajadores de Cananea. Es una nota que nos dice que la Comisión de Derechos Humanos determinó que el gobierno de México deberá responder en un plazo máximo de 3 meses sobre las violaciones y actos ilegales cometidos contra los trabajadores de Cananea al despedir a 832 por supuestas causas de fuerza mayor, por las que interpuso una denuncia el Sindicato Nacional de Mineros. Y esta es una resolución vinculante y obligatoria. O sea, es muy interesante porque es contra el Grupo México, contra Germán Larrea, contra los que envenenaron el río y envenenaron los pueblos, ¿no? Sí. Y dejaron a los que le cobraron un millón. Y los mismos que dejaron sepultados en pasta de conchos. A los 65 si mineros. Pudiéramos, con tus buenos oficios, Paquito, el abogado. A Óscar Alzaga. Es Óscar. A pedirle información a Óscar. ¿Los mineros? Puede venir, órale, que nos acompañe. Órale, le invitamos y que nos exponga el caso de Cananea. ¿Qué representa esta resolución de la Comisión Interamericana? Es un caso. Bien, ¿no? Sí, es. Pudiera marcar un rumbo para otro tipo de. Sí, por supuesto. Sí, porque lo hacen vinculante. Sí. Yo invito a Óscar para que. Sí, nos hable del caso Cananea, que es un caso emblemático de las represiones del Calderonato, sí, y el Peñato, sí, contra los trabajadores. Y la Calderona. Y la Calderona. Por si las dudas.
Bueno, qué esto... bien el chamaco este que se le paró a la calderona. Sí, oye, qué buenísimo. Qué bárbaro, la balconeó. Chulada, ¿eh? Ni idea tenía la señora. No, ni idea. Ay, qué bonito. Muy sonriente, compró tres libros para pasar, así como que es de mis favoritos. Tómala, qué bueno. Paco se llama, por cierto. Tenía que ser Paquito. Aquí es mi tocayo. Paquito. Ah, muy bien. Yo creo que la valentía en memoria de su padre, ¿no? Valentía en memoria de su padre. Por ahí sacó Julio Hernández López la columnita En el Astillero, una entrevista más amplia con este muchacho. Oye, un muchacho valiente, dice, es que mi padre lo desaparecieron, nadie ha dicho por qué, él es inocente, no sabemos nada de él desde la época de Calderón, y ahora viene esta señora diciendo que quiere ser, dice, bueno, no es posible que los hijos de los desaparecidos no protestemos porque esta señora quiera vernos la cara, ¿no? No, yo, ojalá a partir de esta expresión de este muchacho se generara verdaderamente un movimiento de desaparecidos, como en otras latitudes. En Argentina hay un gran movimiento por la situación, y yo creo que no comparable a los desaparecidos. Pues cada que cavan algo encuentran muertos. Es una cosa espantosa. Guerrero es un cementerio. Guerrero es un cementerio espantoso. Pero para todos lados, Coahuila, Veracruz. Coahuila, Tamaulipas. Sí, Tamaulipas. No. Chihuahua. Es una cosa espantosa. México es una Sinaloa. Clandestina. Vi el documental que nos platicaste de, ¿viste de Mirar Morir? Ah, Mirar Morir, y es increíble cómo tienen todo ahí la logística de del crimen organizado, y bien no cierran los ojos, ¿no? Fíjense muy que bueno, pues ya no es el tema laboral, pero ya nos brincamos. Al fin el señor productor está durmiendo. No nos dicen nada. No debe haber dormido bien, ese tío que bueno, ya ves que luego trabaja hasta muy tarde. El libro de me estoy haciendo de la vista gorda. De Anabel Hernández, ¿no? De Revela. Ay, qué valiente esa mujer. De la PGR. También, pero resulta, bueno, según lo que se entiende, se deduce de ese estudio que hace la señora. Ajá. Que pues, en donde los camiones donde iban los muchachos de Ayotzinapa, hubo un cargamento de heroína, de quién sabe cuántos millones de dólares. Uh-huh. Y entonces, sin mencionar el nombre, nada más se refiere al capo, así, genéricamente el capo. Dijo, no, pues a mí mis camiones me los devuelve. Y entonces entra el ejército. ¿Y por qué no van más allá las investigaciones? Seguramente el gobierno sabe todo esto, pero es que vinculas ya, así en un acto, narcos con ejército. Con ejército. Claro. Y en medio Esa misma tesis está en el documental. Está en el documento, documental este de Mirar Morir. Es la misma tesis. Si algunos compañeros tienen la cosa esta del Netflix, ahí está el Mirar Morir, hay que verlo. Sí, porque, bueno, pues dice... ¿Y por qué los matan o los desaparecen? Lo que hayan hecho con los muchachos. Dice, es que el capo dijo, ya se dieron cuenta. Y entonces el ejército, pues, hazte cargo y desaparecen. Entonces, pues, claro, ¿cómo no se le va a complicar? Se le hizo bolas el engrudo cuando este acontecimiento desenmascara la colusión. Sí. Y entonces, pues, ¿qué autoridad tiene, no? Gobernantes cuando son incapaces de proteger la vida. Fíjate que ahí en ese documental marca el triángulo de toda la producción de amapola, Guerrero, otro triángulo, ¿no? Y pero pues en todos lados está cercado por el ejército. Hasta cuarteles específicamente. Exactamente, o sea, no puedes hablar de que no están coludidos, de que no están metidos, porque si saben que en ese triángulo está todo, pues más bien están ahí para proteger esa producción, y no para atacar la delincuencia, para resguardarlos. La cosa de la amapola. Ya se fue el productor, ya quedamos así como un avión sin piloto. Ay. Bueno, aquí ya cada quien hace. Hablando de aviones a la deriva, para recordar a los futbolistas estos que desafortunadamente perdió todo el equipo la vida.
mejores compañeros. Sí, hombre, qué cosas. Bueno, pues mire, vamos a terminar con cosas deportivas. Vean esta noche el Necaxa, como va a vaporear a las Águilas en América. Sí, primer juego. Y pues un saludo para Carlitos Margarito. Un saludo, ¿no? Un saludo fraternal a nuestro querido Carlos, hombre. No sabes cómo te extrañamos, compañero. Pensé que sí se iba a dar valor, iba a subir hasta acá, pero ya, de repente. Debía de colgarse de Torruella y ahí venía. Pues ya nos vamos, ya vámonos. Nos vemos dentro de 8 días. La semana que entra, Huguito, buenas tardes. Paco, buenas tardes a todos. Buen provecho, señor productor Javi. Buenas tardes. Buenas nos tardes. Vemos la semana que entra. Buen provecho y nos vemos de aquí a 8 días. Ah. Y ya, la otra sí te cumplo. Ahí nos vemos, Filiberta. Ahí nos vemos, Filiberta. Ahí nos vemos, Filiberta. Ahí nos vemos, Filiberta. O lo que es lo mismo, ya bailaron las calamadas. Ahí nos vemos. See you later, alligator. Ya bailó Berta. Buenas tardes, buen provecho. Nos vemos la semana que entra. Ahí nos vemos, Filiberta. Ya para la otra sí te cumplo. Ahí nos vemos la próxima semana.